Marina y soy parte del colectivo Juventud Sin Futuro, que funciona desde un poquito antes del 15M, del gran movimiento social que hubo en España como respuesta a la austeridad y a los recortes que estaba haciendo. Estamos en la plaza del 2 de mayo, es una plaza de uno de los barrios céntricos de Madrid. Estamos aquí porque esta mañana la policía ha desalojado un edificio que era un centro social ocupado, que desde hace 5 años estaba ocupado por la gente y que era la base, el lugar donde se podían reunir y desarrollar su actividad muchísimos movimientos sociales de la ciudad, de todo tipo, desde grupos y clases de baile, de idioma y de todo, y muchos movimientos políticos como el nuestro tenían ahí un lugar donde podían desarrollar sus actividades. Y ahora Madrid es uno de ellos. También la plataforma antidesahucios. Ahora Madrid, the people that compose it, apart from Manuela Carmena, that's been a woman that's been part of social movements and activism throughout the transition up till today. The rest of the people are people that have been actual protagonists of the movement of Gimpeme and all social movements. This really is a representation of everything that's been moving in Madrid since even before the Gimpeme, and protest movement, anti-austerity movement, and movements that actually want to transform Madrid into a city that's organized on the basis of people's needs and not financial corporations' benefits. A pesar de eso, como pertenece el edificio a una inmobiliaria que quiere hacer negocio con ello, esta mañana nos han desalojado, la policía nos ha echado a la calle. Y entonces estamos aquí para protestar por ello. Como vamos a tener un cambio de alcaldía, entendemos que la alcaldesa anterior y su equipo de gobierno, que han desarrollado un proyecto en la ciudad totalmente en contra de este tipo de actividades, está cerrando su época de alcaldía con este tipo de venganza o de forma de llamar la atención en contra de aquello que precisamente la ha derrotado y va a conseguir recuperar la ciudad para la gente. People that have actually been fighting for the city and for a more democratic way of organizing the city are going to have something to say in how the city is organized, because people that actually come from those movements are right now in the parliament, in the town hall. La oficina precaria no puede dejar de dar asesoría. Los miles de talleres, charlas, proyecciones, debates, encuentros, etcétera, que en el patio se realizan, no pueden desaparecer simplemente. Juventud Sin Futuro tiene que poder reunirse y trabajar. Las redes cooperativas tienen que disponer de una infraestructura. El coro del patio tiene que poder cantar. Las salsas y las milongas tangueras tienen que poder seguir danzando. Las clases de yoga tienen que seguir junto a los talleres de inglés, relatos, etcétera. Democracia Real ya de Madrid tiene que seguir reuniéndose. El patio no es un recurso de que Madrid pueda prescindir. Por este motivo hemos decidido seguir con nuestro proyecto y por eso mantenemos nuestro proyecto en marcha en esta nueva sede. ¡Desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Sí!
Este espacio estaba totalmente abandonado, era un basural, y un buen día parte del colectivo de patio y de asamblea de decir que por qué no se le daba uso público, y se ocupó. Se empezó a limpiar y se empezó a organizar un poco sobre todo lo que era el jardín. No es que haya un llamamiento todos los días en la calle, ¿no? Pero los barrios cada vez se están más organizando a la hora de que les sean espacios para poder hacer su huerto y su jardín y por lo menos no autoabastecerse, eso ya depende de la organización de cada barrio, sí por lo menos de saber en qué consiste la tierra y descubrir cómo puede ser un alimento natural, de temporada, local, sin agroquímicos y asequible a todos. Se han hecho talleres de hágalo usted mismo, talleres de jardines verticales, reutilizando maderas, papel, abono, compost, plantas. Todo es, se trata de reutilizar aquello que ves que no va a servir supuestamente, pues aquí nos vale para poder crear todo este espacio. Después vino un cine, después vino un mercado, cada vez es como más reclamado. De hecho, hace poco también fue utilizado por niños. Una campaña que hubo que no, ese día no iban a ir al colegio para hacer una serie de exámenes, pues se habló con ciertas asociaciones de padres y madres y lo utilizaron. O sea que sí, cada vez está más al servicio del lugar. ¿Cuántos centros sociales puede haber en Madrid? No te puedo decir una cifra, sé que cada vez hay más. Es una manera de tú sentirte partícipe del lugar que habitas y no dejar que otras personas que a veces, no que ya no conoces, sino que no sabes ni cómo se llaman, lo gestionen y a ti no te llegue, no puedas utilizarlo, no puedas decidir, no puedas proponer, no puedas crear, incluso no puedas debatirlo. Entonces es una manera ya de reclamar tu espacio. Se supone que tú formas parte de una sociedad en la que estás contribuyendo, en la que tienes tus derechos, en las que tienes tus obligaciones y tienes tus propuestas y tu creatividad en beneficio de todos. Y sobre todo cuando empiezas a organizarte en pequeños colectivos, en un nivel más pequeño, y ves que es posible, que no hay nada que sea imposible. Tú has empezado a crear, has empezado a debatir, has empezado a producir de una manera en comunidad, y eso hace que se expanda. El tema de organizar asambleas a nivel de barrio, distrito, es muy importante. O sea, no podemos pretender el cambiar el todo así, en un paso primero, ¿no? Siempre tenemos que cambiar nosotros mismos, cambiar nuestro alrededor más cercano y luego expandirnos. Y eso necesita un periodo de tiempo. Entonces, lo mejor es ir haciéndolo poco a poco, desde lo que tienes más cercano, y ser lo más inclusivo y abierto a todas las propuestas, opiniones, creaciones, y ver cómo eso se puede gestionar para que todos nos encontremos ahí representados y que nos encontremos útiles en esa elaboración. Se llamaba puerta a puerta, se iba a asociaciones de vecinos, se iba a colegios, se utilizó internet, se crearon medios de comunicación, periódicos, boca a boca, la información, muchísima información de qué es lo que hay, qué es lo que está pasando, cómo se están creando otras cosas, referencias de otros países, ¿no? Y poner mesas en la calle de informativas, organizarte en grupos de mañana, tarde y noche para que la información siempre esté ahí, para tener canales donde la gente pudiese dejar sus propuestas, organizar grupos de trabajo para realizar esas propuestas por temáticas, por cosas generales. Y eso después de 4 años sigue trabajando de esa manera. Que esos que están ahí dentro gobiernan por y para sus intereses. Y no les importa una mierda todos los que estamos aquí fuera. No les importamos nada. Nada. Lo que tenemos que hacer es llevar esta lucha que estamos haciendo hoy aquí, cuando terminemos de hacerla aquí, cada uno a su hogar, sentar el germen de la revolución, cada uno en su comunidad autónoma, en su pueblo, en su casa, incluso. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
El 15M lo que deja sembrado y esparcido por toda España es una forma de luchar y de organizarse. Entonces eso ha ido impregnando todos los movimientos que han ido apareciendo después. Impregnó la Marea Verde, que fue el primer movimiento que se denominó Marea, el movimiento en reivindicación de la educación pública. Mareas es el moverse todos unidos, autoorganizados y de forma lo que llamamos transversal, o sea, de forma asamblearia, democrática, o sea, al margen un poco de cúpulas o de organizaciones piramidales y jerarquizadas. La segunda gran marea ha sido la Marea Blanca. Era un auténtico desmantelamiento de toda la sanidad madrileña. Entonces incluía eso, la privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud. Se da una unidad desde el principio entre trabajadores y población. Hay encierros en todos los hospitales madrileños. Y luego pues las noches blancas, que son noches en las que nos quedamos en todos los 270 centros de Madrid encerrados. Empiezan también las manifestaciones masivas en el centro de Madrid, las huelgas, una huelga indefinida de médicos que se prolongó durante 5 semanas. De todos los estamentos sanitarios hubo 6 jornadas de huelga, en primera instancia y luego otras 10 jornadas posteriormente. Es algo inédito en nuestro sector porque el sector sanitario tradicionalmente siempre ha estado muy dividido. Impulsamos un proceso que fue importantísimo, que fue la consulta ciudadana popular, una especie de referéndum por la sanidad pública, que hicimos en todo Madrid y que tuvimos en una semana 1 millón de votos. Nosotros iniciamos ya también la batalla judicial, que al final es a través de la que les hemos conseguido derrotar. Entonces ya renuncian definitivamente a los planes y dimite el consejero. Yo creo que lo que hay que rescatar de la experiencia es la necesidad de la autoorganización, o sea, de no confiar más que en el poder de la base. Ganemos Comisiones surge como una iniciativa de afiliados, de base y de delegados también, de Comisiones Obreras, que no estamos para nada de acuerdo con la política que están llevando a cabo las direcciones de nuestro sindicato, ¿no? La política de la paz social, que lo único que nos ha traído han sido recortes y ataques, y vemos ejemplos como las luchas que está habiendo actualmente de Movistar, Coca-Cola, que son una referencia, la lucha de la Marea Verde, de educación, de la Marea Blanca, de sanidad, que desde nuestro punto de vista marcan el camino que tiene que seguir el sindicato para recuperar el origen del sindicalismo combativo, democrático, asambleario, que fue la base del surgimiento de Comisiones Obreras, y en unas condiciones mucho más difíciles de una lucha contra una dictadura. El movimiento 15M, donde fue en un principio como todo el mundo centralizado en un punto porque era una manera de manifestar que esto ya no daba para más. Éramos conscientes que ese no daba para más no era el cambio de la noche a la mañana. Entonces eso se abrió a los diferentes barrios y los barrios se empezaron a organizar. Se organizaron con sus asambleas. Y esas asambleas, junto con colectivos que ya también estaban luchando por hacer ese cambio, se han ido integrando y han ido haciendo que esto vaya expandiéndose hasta llegar hoy en día, por lo menos, no, esto no quiere decir que ese movimiento se haya metido en la política como la tenemos, el concepto que tenemos hoy en día de esos representantes políticos y esos organismos, pero sí forzando a que te escuchen, te respeten y que se integren también ellos. En junio de 2014 impulsa la creación de Barcelona en Comú, Ada Colau y su grupo de colaboradores más estrechos que habían antes estado en la plataforma de afectados por la hipoteca. Después de varias reuniones con diferentes partidos de izquierdas, les hacían la propuesta de hacer una candidatura común, que se unieran estos partidos y se añadiera gente, digamos, independiente o que no estaba afiliado a estos partidos, con como la cabeza visible y la candidata aceptada por todos, que fuera la Ada Colau,
básicamente por ser el símbolo de la lucha social contra los desahucios, ¿no? El problema que tenemos aquí en España y en Zaragoza es un tercio de población empobrecida que no llega a final de mes, con todo el problema de desahucios, que es la primera cuestión que nos planteamos parar y frenar ya, y eso es algo fundamental para nosotros. Yo creo que lo que se aporta como innovación son metodologías participativas, ¿no? Se trabaja mucho el tema de la diversidad, de que todas las voces se puedan expresar, que todo el mundo sea oído, que todo el mundo tenga su momento de presencia, pero se trabaja en línea de acuerdos, de consensos y de buscar puntos en común, ¿no? Las confluencias ciudadanas han triunfado en Madrid, han triunfado en Barcelona, en Zaragoza o aquí, o incluso en Galicia, han triunfado precisamente por las bases, por todo lo que han trabajado esas bases, por todo lo que han aportado de conocimiento colectivo esas bases. Cada ciudad ha sido diferente. Aquí en Alicante fue impulsada por Izquierda Unida porque en ese momento era el más organizado. Entonces se van sumando gente a título individual, gente que viene de los movimientos sociales, plataformas, colectivos, grupos políticos, todo se decide por asambleas, absolutamente todos, desde quiénes van a ser los portavoces de esa plataforma hasta cuál va a ser el programa. De hecho, el programa no está hecho por miembros activos de la asamblea, sino que el programa se abrió a toda Alicante, es decir, toda persona que quiso contribuir pudo contribuir, tanto a través de una página que se habilitó para que la gente hiciese sus propuestas y sus aportaciones al programa, como también a través de jornadas presenciales, abiertas absolutamente a todo el mundo y a todos los colectivos. Y además han habido muchísimas reuniones con colectivos y movimientos sociales y asociaciones vecinales de la ciudad. Lo que ha hecho Guañar muy bien ha sido una campaña de recorrerse todo Alicante, barrio por barrio, plaza por plaza. Hemos utilizado las plazas, muy del 15M, para que la ciudadanía nos conociese. Podemos dejó claro que lo que pretendía a nivel municipal fue que la gente, los movimientos sociales de cada localidad, que es conocedora, la mejor conocedora de la realidad de su municipio, decidiese cómo organizarse y decidiese quiénes iban a ser sus representantes, pero siempre respetando unos principios que no fuesen en contra de los estatutos de Podemos. Podemos empezó a través de una serie de conversaciones informales. Veníamos fundamentalmente de una universidad pública en Madrid y en particular de la Facultad de Ciencias Políticas, tanto a nivel de profesores como a nivel de estudiantes. También veníamos algunos del ámbito de los movimientos sociales y en particular desde el 15M, un 80% de la población española decía yo estoy de acuerdo con lo que pide el 15M. Y sin embargo ese 80% no se veía representado en nada y por tanto había un espacio para construir una alternativa. Un grupo de intelectuales y de activistas hicimos un manifiesto hablando de la necesidad de dar un paso a nivel institucional y empezamos un proceso de conformación de lo que hemos llamado los círculos Podemos, que son espacios que se han ido creando autónomamente y de forma espontánea, y esos círculos empezaron a reunirse tanto al movimiento 15M como también a mucha gente nueva que nunca había participado en política, que de hecho es una de las claves, creo yo, del éxito de Podemos. Decidimos que nos íbamos a presentar las elecciones europeas. Hicimos unas primarias a través de internet en las que participaron 33.000 personas y entonces pues fuimos a las elecciones europeas con una lista en la que había maestras, sindicalistas de la educación pública, personas que estaban en paro, médicos, jóvenes, una lista que se parecía mucho más al país real de lo que se parecen las listas de los grandes partidos. Y después de las elecciones y del tremendo éxito de conseguir 1 millón de votos, 250.000, en 5 meses, pues ahora estamos ante el enorme reto de organizarnos de una forma nueva. Sin duda destacaría el apoyo de Podemos hacia esta candidatura de Unidad Popular. La gente ha entendido que Podemos no pudiese estar en estas elecciones municipales, pero sí que ha pedido, ¿no?, por así decirlo, a Podemos, bueno, entonces, ¿qué votamos?, ¿no? ¿A quién apoyáis? ¿Qué recomendáis? Entonces, que Podemos
apoyas esta candidatura de Unidad Popular, ha sido esencial para que tuviese éxito, ¿no? El programa fue el resultado de un trabajo primero zonal en cada barrio, ver qué problemas había en cada barrio, a partir de una perspectiva de que hay unas prioridades que son atender a los más golpeados por la crisis, ¿no? La gente activa estaría alrededor de los 6.000 militantes, repartidos por 10 distritos. Primero se convocaba a cada barrio en una plaza que fuera grande, se anunciaba con carteles que habría una primera sesión en la que también acudió Ada Colau o gente de la candidatura, para que la gente expusiera sus demandas. Y después sí que se fue, digamos, a partir de listados de grupos diversos, que pueden ser de grupos de música, o corales, o grupos excursionistas, o asociaciones de vecinos, o asociaciones de madres y padres de las escuelas. Zaragoza en Común comenzó en el verano pasado, hace 10 meses. Cerca de 7 partidos deciden en coalición pues dejar que los ciudadanos expresen mediante unas primarias abiertas en las que participaron cerca de 4.000 personas quiénes son los candidatos, qué orden van a llevar, y se abre un proceso en el que hay un programa colaborativo en el que los barrios y por sectores se va elaborando un programa en el que intervienen cerca de 1.000 personas con cerca de 280 propuestas online. Ha sido muy importante, muy muy importante, que la gente creyese que el proyecto era suyo, que la gente creyese que era un proyecto colectivo, que no éramos una pandilla de iluminados que teníamos una propuesta alternativa que iba a cambiar la ciudad, sino que la propuesta era entre todas y todos sí que podemos, sí que se puede, ¿no? Entonces, que la gente tomase conciencia de que era un proyecto colectivo es lo que nos ha permitido tener muchísimas bases trabajando durante la campaña y pudiendo extendernos, ¿no? y abarcar toda la ciudad. Es evidente que todo este proceso de cambio político del que habláis tiene que ver con una nueva generación, que es la generación de los nietos de los republicanos o de la gente que vivió bajo el franquismo callada y con miedo por proteger a sus familiares y por conseguir sobrevivir en esa época tan difícil, y ha sido esa generación de los nietos los que valientemente ha vuelto a sacar a relucir el que de alguna forma la transición pecó un poco de un cierre excesivamente prematuro, porque dejó el protagonismo de la ciudadanía, lo cercenó en favor de una serie de partidos que llegaron a una serie de pactos más o menos interesados, o bien porque tenían prisa por llegar algunos, ¿no? Que al fin y al cabo no eran más que hijos del régimen. Entonces ahora se está hablando un poco del cuestionamiento de ese régimen de la transición, pero claro, máxime en un contexto en el que se ve también que la Constitución lo que está dando de sí, cuando durante 30 años se han negado a reformarla, y la única reforma que ha sido para cargarse los derechos sociales apoyando las políticas de la troika de legitimar el pago de la deuda mediante la reforma del artículo 135, ¿no? Tenemos que convertir las instituciones en unos foros que sean altavoces de las necesidades y del cambio, por un lado, y por otro lado, que los círculos sigan siendo una forma de alimento, ¿no?, de la propia organización, porque este proyecto no tiene sentido, ni tiene vida, ni tiene fuerza, si no está alimentada por la inteligencia colectiva de la gente que hay. Que no están las instituciones, ¿no? Porque estamos aquí en realidad representando a muchísima inteligencia que está defendiendo el bien común, ¿no? Y entonces este mensaje, ¿no? Ese nuevo dibujo que hizo el 15M, ese nuevo lenguaje convertido en un lenguaje político que ha podido cambiar. Los miedos, el miedo es libre, ¿no? No queremos que esté en el control del ayuntamiento, sino el ayuntamiento sea los que representan a ese movimiento. Siempre tiene que haber como un punto donde va a dar portavocía a ese movimiento. Sí que creemos que puede haber un cambio, que ese cambio ha sido creado de una manera más participativa, donde ha habido movimientos que han estado en ese cambio, y que hoy ha sido investido una alcaldesa que supuestamente representa a parte de esos movimientos que han estado ahí y que han creado ese cambio. Entonces, ahora está en mano de nosotros que eso se produzca, más que en manos de ellos, sino que también en nosotros. Es todo en común.
gente desanimada y siempre he dicho que somos millones contra cuatro ladrones. Lo que ha insuflado Manuela Carmena en la sociedad, esa ilusión de movilizar a tantísima gente, y el resultado está en la calle. Y claro que podemos. Muy emocionada porque ya en este país, a ver si de una vez dejan de robar. El pueblo es el que tiene siempre la razón. Y se ha visto. Es el segundo 36, es como un frente popular. Igual. Ahora las potencias a lo mejor nos dejarían, cosa que el Comité de No Intervención no nos dejaron ganar la guerra civil, entre ellos Inglaterra y Francia. Exactamente. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Venga, vámonos, adiós botella. Cuando tengas tristeza en el alma, cuando creas que todo acabó, abrirás ventana, una mañana inundada de sol, y verás cómo pasa Manuela, y verás a Manuela pasar. Sentirás que tus penas se acaban, porque Manuela las hace olvidar. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao amigo, amigo del tío Fidesz. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien. ¡Vámonos! Con la bici irás paseando, en el metro también viajarás, y verás a Manuela de pronto, porque Manuela es como una más. Y verás cómo pasa Manuela, y verás a Manuela pasar, porque Madrid ya tiene su abuela, y es Manuela Carmena nomás. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Aguirre, arriba de Chio Fidesz. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien. Está tan contenta y Neptuno más alegre está. Deja todo y olvida tus penas, baja a la calle, vamos a bailar, y verás cómo pasa Manuela, y verás a Manuela pasar. Pero no nos defraudes, abuela, y no te olvides que Chueca es genial. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Aguirre, arrivederci o fidasse. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao besitos y hasta nunca o fidasse. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao besitos y hasta nunca olvidarse. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela, que con Manuela todo va bien. Y recordad, el que no esté colocado, que se coloque. Y al loro.